Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Carburando Rally para repasar lo mejor que nos tiene preparado el deporte de los derrapes. Junto a mi compañero Mariano Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gonza? El placer de saludarte a vos, a toda la audiencia, con muchísima información. Por eso ya mismo nos vamos a meter del otro lado de la cordillera de los Andes. Vamos rumbo a Chile, porque se ha disputado una nueva fecha del rally chileno con epicentro en Los Ángeles y con un argentino que resultó victorioso, Gonza. Es así, hablamos del riojano Lucho Allende, que logró la victoria junto a Alberto Beto Heller. Ellos son el binomio campeón, defensor de la corona en el Copec Rally Móvil chileno y tuvieron la posibilidad de ganar en esta segunda fecha del calendario 2023 que se disputó en Laja San Rosendo. Bueno, vemos imágenes de la fantástica rampa de lanzamiento. Allí empezamos a ver ya los primeros rostros argentinos, Mariano. Correcto, allí lo tenemos al negrito Alberto Álvarez Nicholson junto a Jorge Martínez, que eran los más rápidos de la primera actividad del fin de semana. Hablamos de lo que fue el shakedown, pero por supuesto, lo que respecta a la carrera, fueron los Heller, el 1-2, con Alberto ganando con Luis Allende, el riojano, sentado en la butaca derecha, y Pedro Heller siendo su escolta, con Pablo Olmos sentado a la derecha como navegante. Allí, las primeras imágenes del día en esta carrera que fue de un solo día, Gonza. Es así. Bueno, a ver, estamos compartiendo las primeras imágenes que tienen que ver con el shakedown. Esto fue el viernes. Bueno, el shakedown no computa con tiempos oficiales para la competencia, pero sí fue la actividad previa de cara a lo que iba a ser una carrera súper complicada por la lluvia como protagonista excluyente de esta segunda fecha del campeonato. Y el dron sobrevolando al argentino Álvarez Nicholson, ahora arriba del auto del ganador de la competencia, que iba a sufrir algún que otro inconveniente en esta prueba especial, pero luego se iba a reivindicar en esta jornada única, como bien decías, Mariano, que tuvo de competencia. Fue solamente el día sábado, una particularidad también porque tendrá tres fechas especiales de este tipo el calendario trasandino, ya que van a disputar una fecha por día de lo que va a ser luego el campeonato mundial cuando llegue justamente a Chile. En este caso, esta fue la primera de estas citas especiales en la localidad de Laja San Rosendo. Así es, un anticipo de lo que será la cita mundialista en el país trasandino, corriendo diferentes caminos en cada una de estas fechas especiales, emulando cada una de estas fechas a un día de lo que será la cita mundialista. 8 pruebas especiales se corrieron este fin de semana. Pulpería, la primera. Riri, la segunda. Río Claro, la tercera. San Rosendo, la cuarta. Y estos mismos 4 tramos que se iban a repetir en el segundo rulo. El más largo, el más extenso de ellos es el de Pulpería, con 18 kilómetros, 840 metros. Pero muy cercano estaba Río Claro, con 18 kilómetros, 220 metros. Ya un poco menos Rere, 12 kilómetros, 860 metros. Y el tramo más cortito, el último de la competencia, San Rosendo, de 5 kilómetros, 660 metros. Y ahí veíamos lo que justamente, ¿no?, la lluvia iba a empezar a causar, los obstáculos que generaba en cada uno del paso de las tripulaciones por estos veloces caminos que geográficamente están bastante cercanos a lo que fue la primera fecha del rally chileno, que tuvo como epicentro a la localidad de Los Ángeles. Allí fue el parque de asistencias de la primera fecha, pero también ofició de parque de asistencias para esta segunda cita. Para emplanillar, el ganador de la competencia, lo hemos dicho una y otra vez, fue Alberto Beto Heller. Luis Allende, nuestro Luis Allende argentino, el riojano. Segundo puesto, también hubo un argentino. Hablamos de Pablo Olmos, el cordobés, en la butaca derecha de Pedro, el mayor de los hermanos Heller. Tercer puesto en la general, también con Citroën, para Emilio Roselot, navegado por Tomás Cañete. Impresionante la ventaja que ha sacado Alberto Heller junto a Luis Allende sobre su hermano y sobre sus inmediatos perseguidores. 39 segundos 3 décimas al final de la jornada
para su escolta, su hermano, le sacó más de un minuto, 1 minuto, 1 segundo, 4 décimas a Roselot junto con Tomás Cañete. En el cuarto lugar se ubicaba Benjamín Israel con Matías Ramo, un argentino habitué también de nuestro rally nacional, navegante de Gastón Pasten. Quinto, Germán Lyon con Sebastián Vera, otro corredor habitual, el navegante chileno de nuestro rally. Gerardo Roselot con Marcelo Bricio se ubicaron sexto. Séptimo, Emilio Fernández con Juan Manuel Sangüesa. Octavo, Ignacio Gardiol, Sebastián González. Noveno, Eduardo Kovacs, Leo Suaya. Décimo, Tadeo Roselot con Sebastián Holguín. Los 10 primeros de esta nueva fecha del campeonato del rally chileno. Y para destacar la tarea, como recién lo anticipaba, del Mudo Bricio, sexto lugar para él junto a Gerardo Roselot. El Leo Suaya, oriundo de la Falda, noveno puesto para él. Mientras que Miki Recalt se ubicó en el 12º puesto para completar la nómina de la numerosa Legión Argentina que también nos representa históricamente en el campeonato trasandino de velocidad, que va a tener una fecha mundialista este 2023. Será el país que represente a Sudamérica cuando llegue el mes de septiembre, donde Chile será anfitrión de la fecha del campeonato del mundo de rally cuando se lleve a cabo el WRC Rally Chile Bio Bio 2023 del 28 de septiembre al 1 de octubre. Alberto Heller, Luis Allende, los ganadores de esta fecha del rally chileno, y aquí los escuchamos. Bueno, primero que nada agradecer a la gente que nos dio el aguante bajo la lluvia. Fue una carrera muy difícil que fue condicionada por el clima, lluvia, no lluvia, barro, no había barro en algunas partes, en otros lugares sí. Y la verdad que estaba bastante peligrosa. Hasta el momento de la mañana teníamos una gran pelea contra Jorge Martínez, que nos escapamos los dos arriba. Lamentablemente él tuvo un accidente y quedó fuera, así que después de eso tuvimos que administrar el margen. Nos cuidamos, guardamos neumáticos y fuimos a empujar al Power Stage, que lo pudimos ganar, así que canasta completa Carlos Ángeles, otro triunfo para el equipo, así que muy emocionado por eso. Contento de haber ganado la segunda fecha del campeonato Rally Móvil. La verdad que fue una carrera bastante rara para nosotros porque fue la primera carrera de una sola etapa de un solo día que se va a correr este año. Y además tenía el condimento de que los tramos los habíamos corrido en la primera fecha, así que todos teníamos la hoja. Y bueno, y con eso a priori se iba a dar una carrera muy apretada, lo cual fue así hasta la mitad del día. Además tuvo el complemento de la lluvia, que se largó a llover el viernes. Y nada, bueno, mucho barro, mucha lluvia, por momentos paraba. Y nada, con Beto por suerte pudimos hacer nuestro plan, mantener nuestro ritmo. En un momento cuando Jorge Javier Martínez, desafortunadamente abandona, pudimos bajar un poquito el ritmo y después de vuelta acelerar en la power para tratar de llevarnos todos los puntos que estaban en juego. Así que nada, muy contento con eso. Muy contento también con el equipo Joker, hicimos de vuelta un 1-2. Nada, en las dos fechas que están disputadas hasta este momento, el equipo ganó las dos, así que nada, súper contento. Y nada, pensar en lo que viene con cabeza y pensar en el campeonato que es largo, hay muchos todavía puntos en juego, pero estamos bien posicionados los dos autos. Y abandonamos Chile para pasar a nuestro país porque tenemos que hablar del Rally de la República Argentina. Recordarán ustedes, se disputó hace algunas semanas, ya hemos hablado y repasado las mejores imágenes en nuestro programa, pero tenemos que decir que esto se realizó en la ciudad de Mina Clavero, en la cuna del gran Jorge Raúl Recalde. Y como tantos homenajes se le han realizado, quien aprovechó también para sumarse y hacer un homenaje propio es el Club Atlético Talleres, Gonza. Es así, Mariano, porque el Club Atlético Talleres fue sponsor de una campaña del Cóndor del Tras la Sierra. Jorge Raúl Recalde, único piloto argentino en ganar una fecha válida por el Campeonato del Mundo de Rally. Su mítico Renault 12 estuvo en la boutique de Barrio Jardín. Le hicieron un hermoso homenaje que a continuación lo compartimos. Acá estamos en la presentación de este histórico Renault 12. Fue manejado por nuestro mayor embajador deportivo, que es Jorge Recalde, quien llevó el deporte motor a lo más alto, no solamente de la provincia de Córdoba, sino por el mundo. Yo creo que el legado para el deporte de Córdoba de Jorge
ha sido su corrección, su hombría de bien. Jorge, si se tenía que parar a ayudar a alguien, se paraba. Un vehículo que fue sponsoreado por el Club Atlético Talleres en lo que se denominó la campaña de valores en el rally más largo del mundo. Estas proezas deportivas que vincularon tanto el Club Atlético Talleres como a la metalmecánica nos identifica y nos llena de orgullo. Bueno, fantástico, ¿eh? Allí el homenaje de un club de fútbol, ¿eh? ¿Quién iba a decir esta vinculación cordobesa entre el matador de Barrio Jardín y el cóndor de Tras la Sierra, Jorge Raúl Recalde? Más que válido siempre el homenaje para nuestro gran héroe del rally argentino. Y tenemos que seguir hablando de este rally de la República Argentina y nos había quedado pendiente la segunda parte de la entrevista con Fernando Escarlata, el presidente de la Asociación Civil Rally Argentino, que nos habla un poco del buen presente que está atravesando la categoría con un buen parque automotor, con estos autos R5 de carácter internacional que acrecentan cada vez más la RC2, pero también sobre el retiro de Marcos Ligato y cómo ve a las futuras generaciones. ¿Hacen falta más pilotos jóvenes? No, charlamos con Escarlata. Hemos logrado abrir un poco el panorama de estos vehículos internacionales. Tenemos en el campeonato argentino más de 20 vehículos de estas características. Va a haber al corto plazo unos 10 o 12 autos Rally 4 que también tienen incidencia FIA directa. Y como te decía, también un gran parque automotor con los Maxi Rally que han sido caballitos de batalla toda la vida y lo siguen siendo. Y las clases semilleras a las cuales apostamos mucho, porque como te decía, por ahí una carrera como esta marca el retiro de un piloto histórico como Marco Ligato y al mismo tiempo necesitamos que haya un semillero de pilotos que sigan esos ejemplos, que se proyecten y que la grilla de la categoría siempre esté nutrida de más de uno o dos pilotos que pelean la general de la carrera y de cada clase, ¿no? ¿Lo hay con respecto a estos pilotos jóvenes, a este semillero? ¿Crees que falta todavía que más jóvenes se incursionen y se metan en el mundo del rally? ¿Cómo ves en ese sentido la situación? Yo creo que mientras más sean mejor, ¿no? Pero hoy la realidad de esa camada joven que viene se nota cada vez más. Yo destaco el profesionalismo que cada uno de ellos tiene, la forma en que encaran cada carrera, lo bien que están trabajando los equipos, y eso es un compromiso muy grande que se genera en lo deportivo de ellos hacia su carrera futuro y por supuesto de nosotros como en este momento nos toca la gestión de la categoría, impulsar, darle base a eso para proyectarlo de la mejor manera. Hasta allí la palabra de Fernando Escarlata, el presidente de la Asociación Civil Rally Argentino. Y hemos llegado al final de nuestro programa, Gonza, pero, como siempre, con una salida más que especial. Sí, porque nos vamos a ir con cámaras a bordo del Rally Mundial de la República Argentina. En este caso, vamos a compartirlas con ustedes para cerrar este programa y nos reencontraremos ya la próxima semana con muchísima más información. Ha sido un gusto, como siempre. Un abrazo grande para todos. Buena semana. Chau, chau. A los 400, derecha de uno menos Angosta. Derecha de uno menos Angosta, ojo. Derecha de uno menos Angosta. Es para suave derecha corta. Suave derecha corta. Vámonos. Derecha 2. 50. Derecha 3 menos. Frenando con izquierda 2. Derecha 3 menos frenando. Para izquierda 2. Izquierda 2. Y izquierda 2 no.